Hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes y también junto a toda la gente del Valle de Aconcagua, San Felipe, los Andes y sus 10 comunas. Como siempre, estamos con interesantes invitados, pero hoy vamos a hablar un poco de historia, porque no es un invitado, sino tres. Pero nos vamos a remontar por ahí al año 1938, exactamente un día 14 de agosto, cuando se funda este circo ruso sobre hielo. Todo esto parte en el Distrito Federal, en una escuela. Dentro de esta escuela se levanta la primera carpa que da vida a esta gran familia, a este legado de los hermanos Gasca. Le cuento un poco esto para introducirlos, porque nuestros invitados primero son dos, una pareja. Aquí también vamos a hablar de amor. Ella se llama Alexandra. Él se llama Elías. Ambos son ucranianos. No hablan nada español. Ahora ustedes se preguntarán cómo vamos a conversar, ¿cierto? Tenemos la solución, tenemos el puente. Ella se llama Adelina y es rusa. Y va a ser, digamos, la intérprete para poder llevar esta conversación a cabo. Ellos están presentándose con su show aquí en el Valle de Aconcagua, puntualmente en el Parque Ambrosio O'Higgins. Vamos a hablar de los horarios, de las funciones, del show, de muchas historias más, pero a continuación quiero pedirles un fuerte aplauso a nuestros invitados. Por favor, que se sienta el aplauso. Hola, ¿cómo te va? Saludos. Hola. Saludos. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a tomar ubicación. Primero, antes de partir a conversar, a hacer esta entrevista, tenemos que agradecer a nuestros sponsors, quienes hacen posible que este programa esté saliendo al aire. Dos minutos. Vamos a hablar de Hankook, que es una empresa de neumáticos coreana, que está instalada ahí en pleno centro de la ciudad de los Andes, en donde están todos los neumáticos de todas las medidas. Tenemos imágenes que respaldan lo que estamos hablando. Ahí puedes conseguir baterías, hacen alineamiento, balanceo, repuestos y muchas cosas más. Trabajan de lunes a domingo. También vamos a agradecer a nuestros amigos de Full Camp. Adelina, si el día de mañana tú te vas a Argentina, te vas a Europa, necesitas cambiar plata chilena que te sobró, ¿cierto?, a otra divisa, hay que hacerlo en dos direcciones. Está en Santa Rosa, en los Andes, a media cuadra de la plaza. Y también tenemos otra sucursal que está al costado del Jumbo Los Andes. Vamos a agradecer también, si quieren comer ricas hamburguesas de sabor internacional, tenemos dos amigos, ella se llama Vanessa, él se llama Alex, y juntos dan vida a Nankos. Nankos, hamburguesería de sabor internacional, ubicados también en pleno centro de la ciudad de los Andes. Vamos también a agradecer en este instante a Emporio Económico, que es otro auspiciador que está con nosotros. Ahí tú puedes encontrar muchas cosas muy interesantes para el hogar, amplificación, sonido y mucho más, al más bajo precio del Valle de la Aconcagua. Y también vamos a agradecer a nuestros amigos de Aló Sushi. Tenemos unas piezas acá para degustar luego, quizás en la pausa, junto con mis amigos. Y bueno, esto nos tiene muy contentos. Ellos están ubicados en dos direcciones, en calle Santa Rosa, 538, y también en Rinconada de los Andes, 124. Muy bien, vamos a partir primero saludándolos. Quiero que le des las gracias por venir acá, por tomarse el tiempo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Bien, me gustaría hablar un poco, estuve indagando sobre la vida de Alexandra. Ella, antes de llegar al circo, ella estaba estudiando danza más artística, ¿cierto? Como de ballet. Que me hable un poquito de aquello, si le puedes preguntar. Он хочет узнать, чем ты занималась до того, как приехала, начала работать в цирке. Ты была танцорша, да? Занималась танцами. Рассказывай. Да, я с самого детства танцую. Раньше еще пела, заканчивала музыкальную школу по вокалу. Потом все-таки пришла в танцы, закончила колледж. Я хореограф вообще вот, по специальности, но и цирк тоже присутствует. Если я стала danzando, yeah, bailando. Sí, bailando, sí. Sí, y también sabía cantar y después sí empezó a trabajar en circo. Ah,
Ah, también cantan. Sí. Tenemos un micrófono, puedes cantar. En el caso de nuestro amigo, ambos son ucranianos. ¿De qué ciudades vienen? ¿Es какого города? Я из Харькова. Я из Днепра. Харьков и Днепр. Bien. Elías, en el caso tuyo, ¿estabas estudiando, estabas dedicado a hacer otra cosa en tu vida? ¿O desde pequeño tú ya habías decidido que querías trabajar en un circo, estudiar danza o algo así? ¿O la vida le tenía otras cosas preparadas a él? ¿Estaba estudiando otra cosa? ¿O él se focalizó en ser bailarín? Ты с детства уже начал ходить в цирковую школу, или ты всегда хотел быть цирковым, работать в цирке, либо у тебя были какие-то другие планы? Я начал этим заниматься со школьных годов, класса с пятого. У меня одноклассники пошли в школу-студию циркового искусства и привлекли меня этим. Я пошел за ними. Él estaba empezó a hacer el como de circo, ir a practicar en circo como desde niño con sus amigos. ¿Cuántos años? Como niño. Desde 10 años. 10 años. Bien. Desde 10 años. Cuando tenía 10 años. Bien, háblame tú un poquito, Adelina, porque tengo entendido que, bueno, tanto en Ucrania, tú eres de Rusia, uh-huh. ¿cierto? Las pistas para practicar el patinaje están como sobrepobladas. Hay muchas pistas, ¿cierto? Muchas. O sea, ¿todos practican? Sí, todos, casi todos saben patinar. Sí. ¿Y al nivel que estamos viendo en el circo? Está bien. ¿Sí? Está muy bien. Sí. Perfecto. En el caso tuyo, ¿cómo llegas al circo? ¿Por accidente? ¿Te gustó cuando ya estabas más grande? ¿O tu papá, tu mamá te entró al circo desde pequeña? Tenemos un casting antes para llegar al circo. Ah, perfecto. Y ahí la empresa ve a quien le gusta, cómo evalúa. Patina. Sí. Sí. Ah, perfecto. Bien. Vamos a contarle a nuestros amigos que están a través de las pantallas de Hola Aconcagua que ellos hace muy poco se casaron. Sí, están ¿cuántos meses casados? ¿Сколько вы уже женаты? С апреля месяца. Да, чуть больше полугода. Чуть больше полугода. Un poco más de medio año. Un poco más de medio año. ¿Se casaron en Chile o en su país? En su país, en Ucrania. En Ucrania, en Ucrania. ¿Pensó que él iba a encontrar el amor en el circo o el circo lo tomó como un trabajo nomás? ¿Ты как планировал найти свою любовь в цирке или так получилось? Да, так получилось спонтанно, не планировал конкретно в цирке. No, no estaba planeando para encontrar un amor en circo. No estabas así planeando, no. Uh-huh. No planeando. No. Ah, perfecto. Y en el caso tuyo, tú eres muy joven. ¿Pensabas casarte, estar casada tan joven? Ты очень ещё молода, и ты планировала вообще в своей жизни выйти замуж такая? Да, я хотела, чтобы у меня был один человек, и на всю жизнь, чтобы он мне помогал, поддерживал меня. Sí, ella quería mucho casar y estar con una persona toda su vida. Ah, de joven. De joven. Normalmente en Ucrania o en Rusia los jóvenes se casan a temprana edad o más sí. adultos. Temprano. ¿Temprano? Sí. Ah, 25, 30 que ya está quedando soltero. No, casi todos están casados en 25, en 30. Mira, bueno, acá en Chile los jóvenes se casan más tarde, 30 años quizá a veces, un poco más, y muchos siguen solteros. Bien, vamos a hablar... están saludando, tenemos público, aplaude al público, por favor, que se sienta que estamos con ustedes. Bien. Oye, tenemos, señor director, ¿podemos mostrar algunas imágenes? Porque estuvimos en el circo, a ustedes les decimos, estuvimos en el circo, el show es realmente encantador, tenemos imágenes para que ustedes aprecien cómo parte este show, ¿cierto? Eso es parte del comienzo, hay mucho baile típico, ¿cierto? Sí. ¿Puedes describir un poco lo que estamos viendo? Los bailes. Ahora estamos... Esos son dos chicos rusos de Moscú, los acróbatas de patinaje sobre hielo. ¿Música de James Bond? Sí. Normalmente, ¿cuánto dura una función? Yo quiero ir al circo, pero quiero ver cuánto rato voy a estar pasándolo bien.
Una hora. Una hora 45 minutos y también intermedio 15 minutos. Ah, total suman 2 horas. Sí. Dos. Esto me gustó mucho. Hay un humor bastante. Un humor blanco, pero que hace reír mucho. Sí. Bueno, y ahí también, como el circo ruso sobre hielo está siempre a la vanguardia, van colocando también temas que están ligados al este Despacito de Luis Fonsi y muchas canciones que están sonando y pegando fuerte en las radios, ¿cierto? Sí. Siempre van como cambiando la música, el repertorio. Eso es también Sasha está en la pista con el traje azul. ¿Sí? Está con libro. Bueno, esta es la parte en donde comienzan a... Hay una chica con un libro, ¿cierto? Y comienza a leerle cuentos a un chico que al parecer no se puede quedar dormido, ¿no? Sí, el niño. El niño, sí. Y le empieza a contar cuentos. Y ahí, por la magia que se produce a través de los patines para andar en el hielo, comienzan a salir personajes de cuentos. ¿Esto de qué cuento es? Frozen. Frozen, bien. Yeah. Ustedes están de lunes a domingo, ¿cierto? ¿Esta semana? Hasta 26 de diciembre estamos. Hasta el 26 de diciembre. Yo estaba conversando con los encargados del circo. Es importante que ustedes lo sepan, van a estar hasta el 26, pero lo más probable, el 24, todos tenemos que cenar con nuestras familias. Así que lo más probable que existe una posibilidad que haya una función, como que a lo mejor no haya ninguna función, porque ustedes también tienen que celebrar, me imagino que hacen una cena. Cuéntame un poco la actividad del día 24 cuando no hacen función. Yo pienso que en circo vamos a hacer una cena, cocinar. Por ejemplo, los rusos creo que van a cocinar algo ruso. Y... ¿Qué es lo típico, por ejemplo, que uno come en la noche de Navidad? Gastronomía rusa. ¿En Rusia? Sí, en Rusia. Nosotros tenemos solo año nuevo, no pasamos el 24, el Navidad. ¿Sí? ¿Ucrania? En Ucrania, 24. Pregúntale cuáles son los... ¿Rождество или нет? Ну, празднуют на Западной Украине Рождество. Да. Там больше католиков живет, а в целом в Украине празднуется Рождество 7 января. Nosotros pasamos Navidad en 7 de enero. ¿7 de enero? Ah, ¿y regalos? ¿Regalos? Regalos, sí, para Año Nuevo. ¿El 31? Sí. Wow. Pero la fiesta bien grande. ¿Cómo? Tenemos las fiestas bien grandes. Ah, bien grandes. Sí. Ah, perfecto. Y el 7 de enero, por ahí es como la Pascua de los Negros, ¿no? 7, 8 de enero, acá en Chile, Danilo, soy director. Entonces, acá en Chile, el 7 de enero... Para que le diga a ellos, se celebra la Pascua de los Negros. Entonces ellos lo utilizan para recién abrir los regalos ahí, ¿sí? ¿Qué es esta Pascua de los Negros? No, es que el 7 de enero hay una festividad religiosa acá en Chile. Pero tú me dices que ellos, en Ucrania, el 7 de enero abren los regalos. No, abrimos los regalos en 31 a la noche. ¿El 31 a la noche? A las 12. A las 12. ¿Y Navidad se celebra? No tanto, una cena. ¿Una cena? Sí. Ah. Y luego, en el caso Alexandra, después de la cena, ¿la familia queda en casa conversando o los jóvenes van a discoteca, van a fiestas fuera? Pues en Nuevo Года, pues того, как поужинаете, остаетесь дома со своей семьей, либо идете куда-то на дискотеку гулять. Ну, я оставалась всегда дома. К нам иногда приезжали друзья, которые сначала тоже встречались с родителями, например, и потом к нам в гости тоже приезжали. И в основном всегда дома. У нас как традиция, мы всегда дома отмечали с семьей. Es como una tradición quedarse en casa y pasar Navidad Año Nuevo con la familia. ¿Con la familia? Sí. A veces llegan los amigos a casa y ahí celebran todo. Pero Alexandra, por ejemplo, cada año le gusta quedar con su familia. Ah, qué bien.
Y normalmente cuando le pregunto a él, normalmente cuando uno está casado, ¿se van a la casa de los papás de ella o a los papás de él? Вы сейчас женаты, и на Новый год, например, вы к кому больше пойдете домой? К Саше или к тебе? Где вы будете, с чьими родителями отмечать Новый год? Ну, данный Новый год мы будем отмечать без родителей, к сожалению. Это первый Новый год такой. Да. Сашины родители сейчас в Польше работают, моя мама в Украине живет. И... А так бы собрались вместе. Предыдущие, все, конечно. Да, предыдущие отмечали, да, вместе. У нас Сашей дома и с моей приезжали к нам. En España van a pasar sin familia aquí, con su otra familia aquí en circo. Ah, perfecto. Y le gustaría, si están ahí en Ucrania, juntar todos, las papás de Ilya, las papás de Sasha, para pasar año nuevo juntos. Ah, mira, acá tengo gente, dile tú, gente del público que está viendo, y preguntan si ellos puntualmente preparan ellos sus coreografías o hay una persona que les enseña coreografías. Сейчас пишут сообщение. El show de ellos, и спрашивают, ваши номера вы приготовили сами, либо вам поставил какой-то хореограф, специальный человек. O si hay un coreógrafo que... Yo quería decir que Sasha es un ella es coreógrafa. Ah, ella ya estaba es estudiando, sí. Ah, perfecto. Ya, profesional. Entonces, ella le enseña a él. Sí. Movimientos y todos. Como él ya también enseña a Sasha. Sí, se complementan. Sí. Bien. Hay que decir que para ir organizándolo un poco, para poder entrar al circo, según lo que tú me has dicho, Adelina, entran a un casting. En este casting las evalúan, de cierto nivel hacia arriba quedan, de cierto nivel hacia abajo, ahí, sí, pasan, sí, para el otro lado. Pero dentro de los requisitos, yo creo que la gran mayoría de los que van quedando son, como Alexandra, personas que han estudiado danza y que manejan conceptos profesionales. Y por lo mismo se necesita gente que esté aportando siempre, con ideas y nuevas coreografías, ¿cierto? ¿Cuántos forman parte de la familia del circo ruso sobre hielo que está aquí hoy en día en los Andes? ¿Cuántos la componen? Artistas que están en la pista de hielo. No entendí mucho la pregunta. ¿Cuántos artistas forman el show? 20 patinadores. 20, perfecto. Ya, y fuera de la pista, choferes, gente que carga, que levanta el circo, ¿cuánta gente aparte? La verdad, cuánta gente no sé, pero tenemos muchos trabajadores. Muchos. Oye, me estaba conversando con un representante del circo acá en Chile y me entregaba un dato muy interesante. Corrígeme, amigo, por favor, si que me estás escuchando. Son 12 toneladas de hielo, ¿cierto? Para dar vida, o más. 16. Perfecto, son 16 toneladas de hielo para dar vida a lo que es la pista en donde se realizan los distintos números que ustedes pueden ver asistiendo al Parque Ambrosio Higgin los días de semana, solamente funciones a las 9:30, ¿cierto? Sí. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Día sábado, día domingo. Viernes dos funciones, 7:30, 9:30. Sábado y domingo también, 7:30, 9:30. Perfecto. Me dice nuestro director que vamos a la primera pausa comercial. Lo vamos a hacer con nuestros amigos de Alo Sushi. Y vamos y regresamos. Quédense ahí. En pleno centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Thank you.
Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes: Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Full Cam, somos el mejor precio del Valle de Aconcagua para cambiar tus divisas. Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685 Los Andes. Fono WhatsApp 24/7. Recuerda, Hancock. Soluciones reales. Let's begin. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Bien, esto es televisión, ¿estamos? Sí, estamos en vivo y en directo. Estábamos conversando detrás de cámaras con una de las representantes del circo que me estaba contando, Adelina. Normalmente, tanto a Alexandra como a Elías, ellos han estudiado para patinar sobre hielo, ¿cierto? ¿Вы всегда занимались фигурным катанием? Нет. Не, не всегда. Мы катались просто как любители. У нас в Украине, особенно в торговых центрах, есть каток. Мы катались и потом так попали. И сейчас тренируемся. Все лучше и лучше, чтобы было. No son patinadores profesionales, pero sí saben patinar y antes en Ucrania patinaban mucho para llegar por acá a este circo. Bien, ellos dicen que no son patinadores profesionales, pero la verdad las cosas que, además de ser profesionales, según yo, porque los vi patinar, son además gente muy sencilla y eso es bueno, los hace grandes, porque no se creen inventos, así como... Pero yo estaba hablando con Estefanía, que lo está acompañando, lo tenemos de público, que el circo ruso sobre hielo viene de una dinastía de familia. O sea, los circos aquí en Latinoamérica siempre han partido desde el núcleo familiar. O sea, los niños desde muy pequeños han estado en las labores del circo, haciendo distintas tareas dentro del circo. Y han llegado a ser domadores, payasos, acróbatas, magos, en fin. Pero acá ellos, pregúntales, me imagino que tendrán que aprender a otras disciplinas para empaparse de la cultura del circo latino. Наверное, вам кажется, то, что вам нужно обучиться чему-то новому, чему-то адаптироваться к этому цирку. И как вы себя чувствуете? Не, ну, конечно, немного непривычно работать там и на ремнях, в тех же коньках, потому что центр тяжести смещается, и к этому нужно адаптироваться, подъемы. Когда опускают на ремнях, тоже к всему нужно адаптироваться немного, как бы чувствуется... Немножко не то. Ну да, это интересно. Как бы новый вызов, это интересно и прикольно. ¿Qué en este circo le gusta mucho estar? ¿Cómo están aquí? No sé si entendí bien la pregunta yo. Y sí, tienen que adaptar un poco que el idioma, el otro país, pero... Perfecto, están contentos. Sí. O sea, han llegado al circo para quedarse. No están de paso, vienen a quedarse.
Я, вы приехали на сколько времени, чтобы остаться здесь или вот на какое-то время? Мы на год приехали, на контракт. Los chicos tienen contrato por un año. Ah, perfecto. Y de ahí van a ver cómo van. Pregúntales, el poco tiempo que están acá en Chile, ¿qué es lo que más le atrae en la gastronomía, en la comida? ¿Qué es lo que le gusta de la comida chilena ahora? Что вам нравится больше из чилийской еды, которую вы пробовали? Из чилийской еды? Наверное, даже ничего такого не пробовали. Пробовали такос, такос понравился, но это не чилийская, да, еда? Да. La verdad, no probaron, creen mucho la comida chilena. Probaron tacos mexicanos. Ah, perfecto. Bueno, aprovechamos darle un saludo a Fernando. Fernando, tuve la posibilidad de conocerlo y me imagino que él se encarga de empapar a toda su gente de la gastronomía mexicana. Sí, los tacos y los burritos. Hay burritos también, unos que se enrollan. Как в лепёшке на нашу шаурму похоже. Не пробовали вы? Тоже пробовали? В лепёшке? Не, не пробовали. Todavía no. Todavía no llegan ahí. Perfecto. Попробуем обязательно. Pero hay mucho tiempo adelante. Sí, hay mucho tiempo. ¿Tú cuánto tiempo en Chile? Como 3 años. 3 años. Y en el caso tuyo, tú has tenido ya la... Tienes una visión mucho más amplia del país. ¿Qué es lo que más te atrae de este país? Atrae como en cultura, así que es lo que te llama la atención. ¿Cómo ves tú los chilenos? ¿Cómo sientes que son los chilenos? ¿Son amistosos? ¿Son fríos? ¿Son distantes? No, fríos somos nosotros. No, chilenos sí, muy así, como te ayudan. Muy de amigos. Sí. Sí. O sea, ¿quieres ser más amistosa o quieres mantenerte distante? Depende de situación. Depende de situaciones, perfecto. Ya, y en la gastronomía, ¿qué me dices? ¿Has tenido 3 años? Cazuela. Cazuela. Uh-huh. Ah, muy bien. ¿Y comida rápida? ¿Algo de comida rápida? ¿Hamburguesas, hot dog? Churrasco. Churrasco. Ah, muy rico. Ah, a nuestro director le gusta el sándwich de churrasco. A él le gusta mucho. Bien, señor director, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos a ver el segundo video, porque la función que ustedes presentan es de 1:45, con un descanso de 15 minutos. Describe un poco ahí qué es lo que está sucediendo, por favor. Eso soy yo. ¿Eres tú? Sí, soy Sirenita, de Circo Ruso Sabrina. Bien. Oye, el cambio de el pelo te hace ver completamente distinta. Mira, yo estuve ahí y no me di cuenta que tú eras... ¿En serio? Sí, no me di cuenta. Bueno, ahí tenemos un poco la historia de... Frozen. De las hermanas, ¿cierto? Sí. Bueno, para todos nuestros amigos que están hasta ahora de la noche viendo el programa, queremos contarles que si tienen niños pequeños, tienen que llevarlos porque de verdad hay un episodio en donde... Aparece esta mamá que le comienza a contar cuentos a su hijo y si sus hijos le gusta la fantasía, le gustan las películas. Mira, ahí está Alexandra y Elías. ¿Sí? Este es este número, ¿cómo se llama? Как называется ваш номер? Kiss me. Kiss me. Kiss me. Ah. Como pesa, ¿ah? Ahí también estás tú. Sí. Sí. Sí, ahí tienen difícil. Ahora, yo les recomiendo a todos ustedes que están en sus casas, como acá en el Valle de la Aconcagua tenemos altas temperaturas, temperaturas que sobrepasan los 30 grados, mucho calor. Entonces, si quieren vivir un momento refrescante, tienen que ir al circo. Porque el circo tiene 16 toneladas de hielo, que no es fácil ponerlas ahí en medio de ese espacio urbano en la ciudad de los Andes. Y la función de la noche, de las 9:30, es una temperatura muy grata dentro de lo que es el circo. Y lo que es sector platea también es mejor todavía, porque uno está muy cerca de los artistas y con grata temperatura. Bien, vamos, me dice Estefanía que quiere también agradecer, aprovechar la instancia a nombre de
de todo el circo ruso, agradecer al alcalde de la ciudad de los Andes, don Manuel Rivera, quien ha hecho posible que el circo esté instalado en un lugar estratégico en la ciudad de los Andes. Así que esperamos también que pronto Estefanía o hagan todas las gestiones para tenerlo acá en San Felipe, que estamos transmitiendo desde San Felipe. Aquí es una ciudad muy grande y también hay un lugar muy grande para que el circo pueda establecerse acá en San Felipe, así que es una posibilidad que tienen que no desechar. En el caso tuyo, háblame un poco de Adelina, de tu vestuario. Eso es traje ruso. Traje ruso. Ruso. Típico. Sí. Traemos desde Rusia los trajes. Ah, esto no lo hacen acá, o sea, vienen hechos de allá. Son originales de... A sí. Ver, sí, director. Mira qué maravilloso. Muy lindo. Estamos con patines aquí. Ah, sí, importante. Oye, el taquín, igual cuando están en otras superficies que no son el hielo, tienen una goma, ¿cierto? Tienen una protección. Sí, estamos con protectores para que podamos patinar bien y siempre tenemos que tener filo en las cuchillas. Muy bien. Y en el caso de ellos, es el vestuario que utilizan para el show que está sobre esta tarima, ¿cierto? Sí, están en una mesa con... Una mesa, claro, una fuente de agua, que sale agua, ¿cierto? Sí, sale sí. Agua baja y hacen como pulsadas en las manos. Perfecto. Háblame en el caso tuyo, Alexandra, ¿cuánto tiempo demoras en maquillar los ojos y hacerte todo el maquillaje de la cara? Antes de la función. Dos шоу, прежде чем выйти на лед и начать работать. Сколько по времени тебя занимает, чтобы накраситься? Ну, час где-то, до часа, смотря как. Если я там что-то нарисую, то час. Так, может, чуть меньше. Más o menos una hora. ¿Una hora? Sí, porque yo en el show la vi que tenía como un diseño acá. Sí, les dijo ahorita que si lo va a hacer unos diseños o algo, va a demorar un poco más. Un poco más. Sí. Bien. Oye, ¿alguna...? ¿Perdón? Ellos también ejercitan, hacen ejercicios. Ah, perfecto. A mí me interesa justamente eso. Si bien es cierto, ustedes por las noches tienen funciones a las 7:30 y a las 9:30. Pero me imagino que tienen horas de ensayo, de ejercicios. ¿Cuántas horas al día ensayan o ejercitan? ¿Cuánto tiempo al día vos занимаетесь? Помимо... Ну, тренировки на льду, тренировки в зале, сколько по времени каждый день? Около 2-3 часов, если все вместе учесть все тренировки. Si completar todos los ejercicios como 2-3 horas y también. Diarias. Sí. Aparte del show. Aparte del show. Perfecto. Sí, estamos bien ahí. Sí, Estefanía, ¿cierto? Sí. Bien, vamos a decir que vamos a aprovechar también de dar las gracias a estos visionarios. Los señores Gasca, ¿cierto? Porque ellos partieron, recordemos, en el año 1935 en una escuelita en el Distrito Federal, allá en México, y parten con este sueño, con esta aventura que ya lleva muchos años y hoy en día, lo que es en este lado de América, son el único circo que no trabaja con animales, pero que además tiene este desafío tremendo que es el hielo, ¿cierto? Que es estas 16 toneladas que tienen que trasladarla desde un lugar a otra ciudad y hacer un show netamente a través de los patines. Patines se les llama, ¿sí? Sí. ¿Sí? Normalmente en Ucrania los niños a qué edad le ponen patines y van a practicar. Si les puedes preguntar o tú ya sabes. Por ejemplo, en Rusia yo empecé a patinar desde 5 años. ¿5 años? Sí. Ya, ¿y sola? ¿Sí sola? No, sí. Con entrenador. ¿Con entrenador? Pero, por ejemplo, ya a los 7 años ya estabas patinando. Sí, claro. Y compitiendo ya. ¿Y compitiendo? Sí. Wow. También tenemos que decir que el patinaje sobre hielo es una de las disciplinas de las Olimpiadas también, ¿cierto? Sí. Sí, es una de las disciplinas. Y me imagino que Rusia, Ucrania están siempre tomando algún puesto de los tres, ¿o no? ¿Cómo le va a Rusia, a Ucrania, en patinaje sobre hielo, en las Olimpiadas? ¿Tienen ganadores, me imagino? ¿Medallas? Rusia, sí.
Sí, Rusia. Muchos patinadores olímpicos que están ganando y que están adelante de todos. Perfecto. ¿El tema de la temperatura acá les complica en el Valle de Aconcagua? Вам тяжело здесь находиться по поводу температуры, жарко вам, тяжело климат как? Ну, мы работали в Турции, в Турции гораздо жарче, вот, да, поэтому здесь щадящий еще режим такой температуры пока в данный нормально, момент. Да. Посмотрим, как дальше. Por momento sí está bien, pero ellos antes trabajaron en otro país. No sé cómo en español, Turquía, Turquía. ¿Turquía? Ah, Turquía, ya, y allá la temperatura. Ahí estaba más calor, sí, que aquí. ¿En Turquía más calor? Sí. Y влажный воздух. Y como humedad ahí estuvo, y por eso aquí están mejor. Ah, perfecto, ya. Acá hay temperatura, pero está un poco más seco. Sí. ¿Cuántos países han recorrido? ¿En скольких странах вы были? Именно работали или были? Вообще были. Польша, Эстония, Турция, Россия, Украина и Чили. Ну, я еще когда маленькая была, была в Чехии, в Болгарии, в Германии. С коллективом мы ездили, танцевала. И пела. Muchos países. Sí, Grecia, Turquía, sí, algo entendí. Чехия, Rusia, sí. Болгария. Estonia. Ya, perfecto. Y de, dentro de todos esos lugares, ¿en qué país se conocieron? ¿En qué país ellos dos se conocieron? Ucrania. En Ucrania. Ah, perfecto. Ya, ¿hace muchos años atrás? Много лет назад, сколько времени? Познакомились канун Нового года, с 12 на 13. Начало 13 года, получается. En año 2013, en año nuevo. Año nuevo. Ah, ahí Cupido lo flechó, ¿sí? Sí. Ah. Cupidón, vas. Ya, de ahí nos han separado. Y после этого больше не расставались. Ну, у нас работа такая, как бы мы общались, но я гастролировал, и я ездил по разным городам. Саша была в Днепропетровске. Я училась, да. Вот, и я приезжал, уезжал, приезжал, уезжал. А вот когда... Que cuando conocieron, Sasha estaba estudiando en su ciudad y ya tenía que viajar a trabajar en circos, en los shows. Sasha estaba esperando a él y estudiando. Después, cuando se casaron, ya de ahí, siempre juntos. Ah, qué bien, interesante. Estefanía, ¿algo que aportar? ¿Alguna información? Tenemos a nuestra. A nuestra representante que está por ahí. ¿Algo que quede en el tintero? ¿Estamos todo bien? Sí. Señor director, ¿cómo estamos en tiempo? Los horarios. ¿Comerciales? ¿Horarios? ¿Horarios? Sí, los horarios, antes de irnos a la pausa, estamos de lunes a viernes. Dos funciones. De lunes a jueves, una función a las 9:30. Y viernes, sábado y domingo, dos funciones. 7:30 y 9:30. Bien, ya lo saben. De lunes a jueves. Una función, 9:30 de la noche, temperatura muy grata para que usted salga en familia a disfrutar de este gran show que dura 2 horas, ¿ya? Hay cositas ricas para comer, hay globos, hay cosas dulces, saladitas, así que para... Ahora nos vamos a una pausa comercial y regresamos con el tercer y último bloque. Chao, chao. En pleno centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje, atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además,
nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Full Cam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas. Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina, 685 Los Andes. Fono WhatsApp 247. Recuerda, Hancock, soluciones reales. Let's begin. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Bien, ya estamos de regreso en este tercer y último bloque. Queremos agradecer la sintonía de ustedes a través de las pantallas de Hola Aconcagua. Nuestros amigos, recordarle que ellos son de Ucrania, ¿cierto? Y ella es de Rusia. Los tres forman parte del gran circo ruso sobre hielo que está hoy por hoy en la ciudad de los Andes, puntualmente ahí en el Parque Ambrosio O'Higgins. Tenemos entradas para regalar, que las vamos a sortear para ver quién va a estar compartiendo este programa más adelante. Así que estén muy atentos. Vamos, una vez que termine el programa, el programa va a quedar ahí puesto en YouTube, en línea, y ustedes tienen que compartirlo. Quienes más compartan este programa especial que tenemos, va a hacerse acreedor de una entrada doble para dos personas, para estar ahí, a centímetros de los artistas en platea. Así que ya lo saben, tienen que compartir este programa una vez finalizado, y quien más comparta va a tener una entrada doble para dos personas. Así que ya lo saben, a participar. Retorno contigo en... ¿Tú qué tienes? No, déjalo ahí, ¿ves? No, amiga mía, ¿cuántos años llevas en el circo? Tres años. Tres años, un poco más, yo creo. Tres años. Antes de entrar al circo, ¿qué es lo que hacías? Estaba patinando. ¿Pero estudiabas paralelo otra cosa o solamente patinaje? Perfeccionándote. Sí, claro, estaba estudiando. Perfecto. Patinando, entrenando. ¿Cuántos años? Porque normalmente te hago la pregunta, y perdona la ignorancia, porque acá en Chile, como no es un país como de patinaje, así como acá se juega mucho fútbol, muchas otras cosas, tenis, pero ¿cuánto es normalmente los años de estudio para ser un patinador profesional? Por ejemplo, en Rusia hay muy chiquitos niños de 6 años, de 5 años que hacen acrobacias increíbles. Sí. No puedo decir cuántos años necesito. Sí, pero todo depende de las habilidades personales de cada uno. Sí. O sea, si el chico o la chica tiene más elasticidad, aprende con mayor facilidad, puede llegar a ser un grande en corto tiempo. Sí. Sí. Perfecto. En el caso tuyo, tu familia hacia atrás, papá, mamá, hermanos, ¿son de circo, patinan o son artistas o hacen otras cosas? Mi hermana es de hockey. Ah, también, sobre hielo. Sí. Ah, pero también está el hielo. ¿Papá, mamá? Papá futbolista. Ah, fútbol, soccer, por fin, salió el fútbol. ¿Y mamá? Gimnasta. De con las... Ah, con cintas y todo. Sí. Artística. Sí. Sí, muy linda. Rítmica, sí. En el caso tuyo, Elías, papá, mamá, hermanos,
historia de circo o completamente distintos actividades? Papa, mama, братья. У тебя есть цирка? Я живу с мамой и сестрами. Мама, она швея. А сестры танцоры танцуют тоже, ездят по контракту. Que vive con su mamá y con sus hermanas. Mamá los cosa la ropa, cosa las cosas. Y las hermanas son de danza, de bailarinas. Danza. ¿Y en el caso de Alexandra? У тебя? У меня папа военнослужащий, но что-то творческое в нем есть, потому что когда я занималась вокалом, он писал мне песни сам, ну, текст. А мама у меня в прошлом была кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике, а потом стала юристом, экономистом. Так, перешла. Que la papá de Alexandra es como de armada. Ah, uniformado, como militar, como... Militar, sí. Ah, perfecto. Mamá. Mamá была занималась спортивной гимнастикой. La mamá de Alexandra como mi mamá, también de gimnástica, sí. Gimnasia, gimnástica. А потом экономист. Y ahora está trabajando en economía, económica. ¿Ya? Bien. Perfecto. Oye, cuéntame, en el caso de Ucrania, son muchos chicos los que estudian patinaje, ¿cierto? Desde muy temprana edad. Pero, ¿cuál es como la segunda profesión que se estudia allá en Ucrania? Que como que estudian mucho. Aparte del patinaje, ¿qué más se estudia mucho allá? В Украине, помимо фигурного катания, где детей куда дают? Ну, самый развитый вид спорта в Украине – это футбол, самый популярный, однозначно. И он намного превосходит остальные виды спорта. А так, в принципе, людей, ну, детей любят спорт отдавать. Хореография, спортивная гимнастика. Тоже такие. Самые популярные. El primero está diciendo es como fútbol. Todos están jugando en fútbol. Sí. Sí. Primer lugar. Sí. Bien. Y después viene. Después danza. Danza. También gimnástica. Sí. Patinaje sobre hielo. Perfecto. Es que niños van siempre están ocupados, están entrenando. En los colegios hay unas horas para el patinaje. ¿O esto es una actividad que se hace fuera del colegio? ¿O está inserto en el colegio? Fuera del colegio. Hay aparte un colegio de patinaje sobre hielo. Perfecto. Pero cuando uno está estudiando desde muy pequeño, antes de entrar a la universidad, todos esos años, si quiere estudiar patinaje, tiene que ir a academias o dentro del colegio también imparten clases. ¿También enseñan en los colegios o hay que ir a academias aparte? Academias aparte. Aparte, perfecto. Básicamente, tu vestido típico representa los colores, me imagino, a la bandera. El rojo, el amarillo, viene siendo los colores de... ¿De dónde vienen los colores? ¿Qué significado tiene el rojo, el amarillo en el vestido? No todos los trajes típicos son rojos y amarillos. Hay diferentes colores. Perfecto. Pero este es uno de los típicos. Uno de los típicos esto. También tenemos largos, no sé si lo viste en... Sí, había unos largos preciosos. Como que estamos... Y ahí con unos sombreritos que son como redonditos, que son como... ¿De los hombres? Sí, sí, me gustó mucho. Sí, también es las gorras típicas de Rusia. Perfecto. En el caso tuyo, ¿te gustan los tatuajes? ¿Te gustan mucho los tatuajes? Ну да, я считаю, что каждая татуировка должна быть как история, рассказывать историю человека, а не бездумно набита. И те татуировки, которые я сделал, они как бы о чем-то говорят, они не просто бездумно набитые. Sí, le gustan los tatuajes y piensa que cada tatuaje debe de tener su historia. Háblame de esa historia. Sí. Quiero saber esa historia. На самом деле, такой был возраст, как бы тяжелый, но мне не очень хочется рассказывать, просто как бы... Личное. Да, это личное. Был у меня такой возраст, переломный какой-то, и вот от этого остался след, эта татуировка. Uh-huh.
tenía un tiempo en su vida un poco más complicado. ¿Ya? Que no quiere ahorita hacer esto. Y ya, ahorita ya está ahí. Perfecto. ¿Normalmente las mujeres se tatúan más que los hombres o menos? ¿Женщины у вас делают татуировки больше, чем мужчины? Нет, мужчины больше. Женщины тоже делают, но гораздо меньше. Обычно там какие-то маленькие татуировки где-то спрятаны, которые обычно не видно. Sí, las mujeres también hacen, pero no más que hombres. Las mujeres hacen menos. Sí, muy chiquitos. Chiquitos, ah, perfecto. Cuéntame, en el caso que ellos vienen de Ucrania, ¿para ellos es normal, en el tiempo que estuvieron en Ucrania viviendo toda su vida, ver latinos? ¿Hay muchos latinos que llegan a Ucrania? ¿O es difícil encontrar gente de este lado del mundo allá? В Украине вы встречали когда-нибудь, может быть, из Латинской Америки людей? У нас в Харькове футбольный клуб «Металлист» в свое время был, и очень много было игроков из Латинской Америки, большое количество. En Ciudad de Kharkov tenía un club que se llama «Металлист», ahí estuvieron muchos futbolistas de Latinoamérica. Ah, perfecto. ¿Podemos, los ucranianos no son tan buenos para el fútbol? Украинцы хорошо играют в футбол. Por eso van latinos a jugar allá? Конечно. Поэтому думаю, латинцы едут туда играть. Украинцы хорошо играют, но здесь, наверное, это более развито. Я думаю, в Латинской Америке тоже знаю такого футболиста, как Андрей Шевченко. Que sí, en Ucrania saben jugar bien, pero aquí como que más... Son mejores. Más habilidades. Son más sí, talentosos. Creo, sí. Perfecto. Sí, director, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, mira, vamos a ver, importante, ya estamos llegando a la hora. Vamos a aprovechar, Estefanía, la voz en off que está afuera. ¿Tiene algo que aportar, algo que decir? Porque ya estamos terminando el programa. ¿Está todo bien? Bien, vamos a ver el tercer bloque. ¿Dónde están ustedes? Ustedes dos. Ya, la historia de Tarzán. Bueno, ahí yo voy a describir un poco lo que yo entendí, ¿ya? Están los árboles que representan la selva, ¿cierto? Sí. Están los gorilas. El cazador, mamá gorila, lamentablemente pierde a su hijo gorila, a su hijo bebé, y queda muy triste junto a los demás. Y después con el tiempo... Bueno, llega un matrimonio a la selva, a la jungla, y lamentablemente son atacados por un león, por un tigre, por una tigresa. Por una tigresa, y el bebé queda ahí, al parecer en la copa de un árbol, es encontrado por unos gorilas, ¿cierto? Y de manera automática ellos comienzan a entregarle amor y sienten que ese bebé está supliendo el espacio que dejó el gorila bebé, ¿cierto? Sí. Sí, es un poco la historia. Bueno, por otro lado, perdón. Jane. Sí, ahí tenemos a Jane, que ella es de la ciudad, es muy elegante, es muy refinada. Tarzán es muy rústico, es muy... ¿cómo explicar? Es muy salvaje, claro. Pero ella se empieza a encantar con él. Por su forma tan particular de ver la vida y cómo se desenvuelve en medio de las lianas a través de la selva, y sorpresivamente por ahí la toma y la lleva a dar un paseo aéreo, y de ahí en adelante ella podemos decir que queda como enamorada de él, como que vive una experiencia única, exclusiva. Y bueno, ahí Tarzán dice, da el grito y todo, ¿cierto? Y se enamoran, y bueno, y este amor llega también después del show. Pues ahí están con las manos tomadas, porque el amor pasó de la ficción a lo real, ¿cierto? Así que esa es la magia que hemos querido rescatar con gente, con jóvenes que han tomado este camino, el camino del circo, que es un camino difícil, no es nada fácil. Y ellos están recorriendo distintos países aquí en Latinoamérica y dejan sus familias muchas veces, como tú dejaste tu familia y ustedes dejaron su familia, para formar una familia grande, gigante, que hoy por hoy se llama
el gran circo ruso sobre hielo. Queridos amigos, estamos llegando a la hora de la despedida. Recordar lo último, las funciones de lunes a jueves son solamente una función a las 9:30 de la noche. Y de viernes, sábado y domingo, funciones a las 7:30 y también a las 9:30 de la noche. 16 toneladas esperando por ustedes. Tenemos entradas para sortear, así que tienen que compartir nuestro programa y le vamos a entregar premios. Ahora la despedida. ¿Cómo se dice muchas gracias en ucraniano? Muchas gracias. На українському, як би, перше, спасибо. Кому поводиться? Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже дякую? Дуже дякую. Дуже дякую. Там є кілька чоловіків, інвіте, а ла гента. Перфекто. Інвіте новамент Аделіна, Саша. Ahí está la cámara. Приходите на наше шоу. Мы будем очень рады вас видеть. Подарим вам много разных эмоций. Друзі, запрошуємо вас на виставу, чекаємо на вас, будемо раді вас бачити. Дякуємо. Аделіна, la última palabra. Приходите на наше шоу «Цирко Русо», дуже красивий спектакль. І будемо раді вас бачити, ждемо, що ведемо вас. І це в palabras simples seria? Que invitamos a toda gente. Perfecto. De San Felipe, de los Andes, a nuestro circo. Espectáculo muy bonito. Para ir a ver. Bien, queridos amigos, una vez más, gracias por su tiempo, gracias por estar al otro lado de la pantalla, hora de despedida, y como siempre nos comprometemos para el próximo miércoles, entre las 10 y 11 de la noche, estar viviendo una experiencia única, como esta, con nuestros amigos de Ucrania, de Rusia y del circo, del gran circo ruso sobre hielo. Besitos, chao, chao, nos despedimos a la cámara que está allá. Chao, chao. Chao, chao, adiós. Nos vemos.